Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué rico que estén con nosotros acá. Información política y administrativa que sirve. Información política y administrativa útil. Nosotros los periodistas tenemos que encargarnos de entregarles a ustedes información, no solo que responda al principio de la verdad y de la independencia, muy especialmente pensando en el bienestar general, en el interés colectivo, que sirva para todos. Y estoy absolutamente convencido de que la información política y administrativa es útil, sirve. Empecemos con información. Este 27 de mayo se cumplen 52 años de confrontaciones bélicas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP-FARC, FARC-EP y el Gobierno Nacional. A propósito de esta efemérides y de los 5 años que llevan el Gobierno Nacional y las FARC en las negociaciones en La Habana, ha dicho la cúpula de este grupo guerrillero que espera convertirse, una vez firmado el acuerdo, en partido político legal y desarmado. Eso sí, le piden al país tolerancia y garantías plenas para el ejercicio de su actividad política. La Fiscalía General de la Nación presentó un documento en el que solicita que se declare inconstitucional el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz en La Habana. El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, dice que la razón es muy sencilla, es la siguiente: desconoce el plebiscito planteado como está presentado ante la Corte Constitucional por el parte del gobierno, desconoce y modifica el contenido de la figura del plebiscito, que establece que la decisión que adopten los colombianos debe ser vinculante, o sea, obligatoria. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atribuyó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, la autoría de la desaparición de los periodistas Saúl Hernández Mora, Diego de Pablos y Carlos Melo. Por primera vez, el gobierno nacional le atribuye al ELN la participación en el secuestro de estos periodistas, de quienes no se sabe nada, definitivamente, después de que ingresaron en la zona del Catatumbo, en el norte del Santander. Y terminamos diciendo que la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, entregó esta mañana tabletas en los municipios de Girardota y Copacabana, municipios del norte del Valle de Aburrá. Además, un punto Vive Digital. Según el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se busca es realizar una labor pedagógica entregando todas estas herramientas de las TIC para que la calidad educativa del país suba y, por supuesto, para que nuestras instituciones educativas tengan un buen ranking cuando llegue la hora de sus mediciones nacionales e internacionales. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted y nuestro invitado. Él es Simón Molina, él es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Concejal, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a conversar hoy un rato con toda la teleaudiencia. Muy bien, empecemos recordando que usted es del Partido Centro Democrático, es el partido del senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, líder hoy en día de la llamada resistencia civil. ¿Usted también entonces es amigo de la resistencia civil? Estamos en resistencia civil, Roger, porque usted ahorita lo mencionaba en su inicio, 5 años lleva un proceso de paz, sí, donde nosotros creemos que el gobierno ha cedido demasiado frente a la guerrilla, donde creemos en la paz, todos los colombianos la queremos y el Centro Democrático también, pero no queremos una paz sin impunidad, no queremos la paz así, no creemos que lo que se está haciendo en la mesa de negociación es sensato para todos los colombianos, no conocemos la verdad de lo que allí se está negociando y por eso tenemos que decirle a la ciudadanía que despierte y que le exijamos al gobierno que nos cuente la verdad y que nos diga qué es lo que está pasando en ese proceso. ¿En qué consiste, así de manera muy concreta, la resistencia civil? ¿Pedirle a los colombianos qué? No, tenemos que pedirle a los colombianos
que despertemos, que no sigamos mudos frente al gobierno. Que no participen en el plebiscito. No, hay que votar. O que sí participen y digan no. Hay que decir que no, el plebiscito no se puede votar. Hay que votarlo negativamente. Igual vamos a empezar una recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato del presidente Santos. 5 años, Simón Molina, concejal de Medellín. 5 años, televidentes inteligentes, integrantes y calificados. Advierto, ya, paréntesis, opinión. Yo sí soy amigo del proceso de paz. Por eso aquí hago el énfasis para que nuestros televidentes pues, no se confundan, porque una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Por eso insisto, yo sí creo en el proceso de paz. 5 años ya es hora de que se culmine. De acuerdo con el designado gerente para la paz y el posconflicto de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, a mediados del año se estará firmando el acuerdo en La Habana. Y que ojalá, también soy amigo de ello, y es opinión particular, personal, y que ojalá haya una participación masiva en el plebiscito y que ojalá lo votemos sí, porque como ya dijimos, se trata de que sea vinculante, que sea obligatorio. Ninguna gracia tiene que votemos no, por ejemplo, los colombianos en mayoría y aún así el proceso siga para adelante. No, si los colombianos dicen no después de haber hecho parte del plebiscito, pues entonces no se está apoyando por parte de la soberanía popular el acuerdo de paz. Pero yo estoy esperando que sea sí, para que sea vinculante. Bueno, cierro el paréntesis de la opinión. Hombre, esto que acabo de decir no los sacude a ustedes y no les pone a pensar, hombre, tenemos que tragarnos algunos sapitos para que la paz por lo menos empiece a llegar a nuestro país. Roger, yo creo que eso que tú dices es cierto. Todos los colombianos queremos la paz. Yo también la quiero, el presidente Uribe la quiere, el Centro Democrático la quiere. Lo que nosotros no compartimos es la forma en cómo se ha manejado el proceso. Usted decía que dice el asesor de paz que en junio, ¿cuántas fechas nos han dado de firma del proceso de paz y no le han cumplido al país? ¿Cuántas cosas se están negociando por debajo de la mesa? Nosotros lo que necesitamos es claridad. Si ha hablado mucho del tema de dejación de armas, no, tiene que haber una entrega de armas. Sí. Es que uno no puede permitirle a las FARC, que quiere convertirse en un grupo político, que siga teniendo en sus manos. Pero se supone que van a entregar armas, que tenga, se van a movilizar y se van a desarmar. Que tenga una gran cantidad de recursos, que son provenientes de dineros ilícitos, que además tengan armas y que salgan a hacer política. Es que eso no es justo, bueno, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos la paz, claro, como todos los colombianos. Pero nosotros consideramos que el gobierno ha cedido demasiado a las FARC y no está siendo sensato el proceso. Esto es democracia. Dice que no, digo que sí. Pide que no, resistencia civil, pido que no. Vamos a refrendar el proceso de paz. Eso es democracia, eso es pluralismo. Y ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados, al final toman la decisión. Unos mensajes y ya regresamos. Estamos en Sinergia Informativa. Estamos con Simón Molina, es concejal de la ciudad de Medellín por el Partido Centro Democrático. Fue uno de los ponentes del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez. Plan de desarrollo que ya se debatió en primer debate, ya se discutió en primer debate y se aprobó. Falta un segundo debate y se supone que se va a aprobar también, lo cual ocurrirá el lunes 31 de mayo. Concejal Simón, ¿cuál es la esencia, el espíritu de este plan de desarrollo que ustedes ya aprobaron en primer debate para bienestar de los medellinenses? Bueno, lo primero que hay que resaltar de este plan es que fue el producto de un ejercicio de participación ciudadana muy amplio. Sí. Desde el anteproyecto se tuvo en cuenta las comunidades y nosotros ahora en este mes de discusión en el Consejo hicimos más de 37 reuniones con expertos, con universidades, con la comunidad, en los territorios, para poder plasmar allí también las ideas de la ciudadanía. Me parece que ese es un componente muy importante. La participación. Lo segundo es que hay un componente de cultura ciudadana transversal a todas las dimensiones del plan, que pretende empoderarnos a todos los ciudadanos. Esta ciudad la tenemos que empujar entre todos, la tenemos que mejorar entre todos. Este no es un asunto, Roger, solo del alcalde ni del consejo. Es un tema de que cada ciudadano entienda que haciendo las cosas bien, que apoyando participativamente y de manera positiva todas las cosas que hace, podemos tener una mejor ciudad. Entonces hay una transversalidad muy importante del componente de cultura ciudadana en todas las dimensiones. Son 7
dimensiones, es la palabra que emplea Simón Molina. Las líneas estratégicas que todos conocemos en los planes de desarrollo, ellos los llaman dimensiones estratégicas. Seguridad, cultura ciudadana, la acaba de mencionar, que es la que transversaliza todo el plan de desarrollo. Equidad social, educación, movilidad sostenible, centro y sus territorios y medio ambiente. ¿Cuál para ustedes, dígame tres de los más importantes, porque no tenemos tiempo con todos, y hágame un comentario sobre cada uno de ellos, de esos tres? Bueno, para mí las tres dimensiones más importantes son seguridad, movilidad sostenible y medio ambiente. Perfecto. La seguridad, porque me parece que en todas las encuestas ciudadanas es el primer problema que todos los medellinenses mencionan. Sí. Y hay una voluntad del alcalde de combatirlo. La asignación de recursos fue muy importante para esta dimensión, cerca de 800 mil millones de pesos para los 4 años. Utilizar allí las herramientas tecnológicas, vincular la corresponsabilidad de la ciudadanía va a ser muy importante. ¿Con la denuncia? Sí, señor. Sí. Mejorar esa cultura de la denuncia, que hay muchos subregistros porque la gente no denuncia porque no cree en las instituciones. Vamos a trabajar muy fuerte en eso, en tener instituciones fuertes que le den confianza a las personas y que así podamos fomentar la denuncia. Importantísimo lo que usted plantea, la denuncia, la participación de la ciudadanía. Porque hay que reconocerlo, el alcalde Federico Gutiérrez se ha puesto los pantalones y se ha amarrado muy bien la correa y se ha metido en diferentes sectores, en barrios de la ciudad de Medellín. Logró en los, digamos, en el centro de la ciudad y los parques más importantes, como el Parque Berrío, Parque Bolívar, Plaza Botero, mover lo que allí estaba generando inseguridad. No obstante, ya lo hemos dicho aquí, concejal Simón, no obstante, se incrementó entre el primero de enero y el 22 de mayo el número de homicidios, 185 homicidios. No obstante, tener un primer policía de la ciudad con los pantalones amarrados. Claro, eso es una reacción lógica de los grupos criminales de la ciudad. Cuando ven que tienen un gobierno y un liderazgo como el que está ejerciendo el alcalde Federico Gutiérrez, pues su reacción, ¿cuál es? Desestabilizar la ciudad, empezar a agudizar esas peleas y esas vendetas que tienen entre bandas, pero por eso el alcalde ha sido muy enfático, no vamos a ceder ni un segundo. Ayer él estuvo recorriendo la zona de Castilla, en donde más problemas hay de homicidios en esta época, y está enfrentando el problema. Hay mucho acompañamiento de la policía. Hay una cosa muy importante y es que hoy el ejército también está acompañando toda esa estrategia de seguridad de la ciudad de Medellín. Así que este es un tema difícil, pero que tenemos que vincular a la ciudadanía. Hay que ayudar entre todos porque necesitamos sacar adelante esta ciudad y mejorar esa percepción de seguridad muy para bien. Todos. Segunda dimensión estratégica importante para Simón Molina en el plan de desarrollo del alcalde Federico. Otra de las cosas que se definió muy bien en el plan fue el tema de la movilidad sostenible. Sí. Y esto cambia un paradigma, y es que por primera vez un plan de desarrollo dice que es el ciudadano, la persona, lo que es más importante. Se invierte esa pirámide y se empieza a trabajar muchísimo en el tema de la movilidad humana. Redes camineras, ciclorrutas, 80 kilómetros de ciclorrutas que se van a construir en este cuatrenio, y definitivamente fortalecer el sistema integrado de transporte. Necesitamos desestimular los transportes ineficientes, el carro particular y la moto. Sí. Y en eso hay una gran apuesta en la ciudad de Medellín en este momento. Y, por supuesto, cuando hablan de eso, ustedes siempre, este gobierno y los anteriores, hablan de un sistema integrado de transporte con el Metro Plus, el tranvía ahorita, las rutas alimentadoras, las bicicletas, etcétera. Y se nos viene a la cabeza entonces la idea que existe de que haya tranvía no solamente en el centro oriente de la ciudad de Medellín, sino en el centro occidente, en el corredor de la 80. ¿Será que hay claridad sobre si va a haber en el corredor de la 80 tranvía o qué es lo que va a haber en el sistema de transporte? Vamos a escuchar a dos colegas suyos y al jefe de servicios del metro sobre el tema, porque el metro dice que sí lo tiene claro, pero algunos concejales, colegas suyos, dicen que no lo tienen claro. La mejor opción es el tranvía. Entonces hoy le pedimos que nos explique por qué el tranvía, qué criterios tuvo en cuenta ese estudio comparativo y no solo eso, sino, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta plata nos vale? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer esto? Algunos concejales han sido escépticos si es tranvía, algunos proponen monorriel, y eso es parte de la discusión que queremos. Nosotros como consejo le hemos pedido a la administración municipal que por favor nos hagan partícipes de la elección de ese sistema de transporte para el corredor de la 80 y que sea el mejor y que podamos traer ese debate tranquilamente acá al Consejo de Medellín. La señora gerente está presentando en este momento casualmente ese plan de trabajo, un trabajo que
viene siendo muy liderado por el señor alcalde y por todo el director de planeación, en donde básicamente lo primero era evaluar nuevamente la tecnología, que estuviéramos muy acorde. Habrá que hacer una revisión de los diseños que se tenían, porque fueron diseños hechos en el año 2010 y del año 2010 a hoy ya hay unos ajustes en temas normativos de código colombiano sismo resistente. Concejal Simón Molina, ¿tranvía o monorriel? ¿Está claro o no está claro? No, está claro. El metro tiene ya los estudios donde se define que la mejor tecnología debe ser el tranvía. Lo que nosotros sí le hemos pedido al metro es que vaya al consejo y nos cuente cómo es el proyecto, perfecto, cuál es el diseño, porque recientemente se hicieron unas, digamos, actualizaciones de los estudios que habían, hay que hacer unos ajustes en los diseños y eso es lo que queremos. Pero el alcalde Federico Gutiérrez siempre ha hablado de tranvía y en este gobierno creo que esa es la gran apuesta, hacer el tranvía de la 80. Perfecto. Él es Simón Molina, él es concejal de la ciudad de Medellín, hablando sobre el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez. No hemos hablado de plata, enseguida hablamos de plata, cuánto cuesta ese plan de desarrollo. Hemos hablado de las 7 dimensiones estratégicas, de 2 dimensiones que a él le llama mucho la atención. Nos queda faltando una dimensión estratégica, que es la de ambiente sano o medio ambiente. Pero eso será después de unos mensajes comerciales y después de ver la frase, la consabida frase que nos permite reflexionar y construir cultura política. La democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. La democracia es el destino de la humanidad y la libertad es su brazo indestructible. ¿Qué le suscita a usted la frase? No, me parece una frase muy importante porque es la democracia la que tiene que garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, pero todos los ciudadanos tienen que sentirse libres y tienen que saber, claro, que son libres, pero tienen que hacer un uso responsable también de su libertad. Y eso me gusta, eso me encanta. La libertad, y sobre todo para nosotros periodistas, sí, libertad de empresa, y aprovechamos para pedir la libertad de los periodistas que están en estos momentos en manos del ELN, de, por supuesto, la más sonada de todos, que es la Libertad de Salud Hernández Mora, pero también a sus colegas Diego de Pablos y Carlos Melo. Pero gritamos libertad, libertad de prensa, pero a veces nosotros somos muy irresponsables. Entonces, libertad, como dice Simón Molina, pero con responsabilidad. Bueno, tercera dimensión para usted importante del plan de desarrollo, el medio ambiente. Medio ambiente, esta es la dimensión que a mí más me apasiona, la que más he estudiado, en la que más aportes puedo hacer. Y déjeme mencionarle ahí dos asuntos fundamentales. Sí. Uno, el plan de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad de Medellín. Este plan de desarrollo es una herramienta para que la ciudad, a través de empresas públicas de Medellín y empresas varias, dé un salto en el modelo de gestión, sí, de residuos en la ciudad. Nosotros tenemos que cambiar y dejar únicamente de la basura, tratarla como basura y enterrarla. Sí. Hay que empezar a sacar un valor agregado de eso, hay que reciclar, hay que utilizar los residuos orgánicos y tenemos que dar un gran salto y es aprovechar los residuos de demolición y construcción que hay en la ciudad. Más de 2.000 toneladas, sí, diarias que se entierran, tenemos que buscar qué hacer con eso. Oiga, y aprovecho la oportunidad, ¿va a ser realidad la propuesta de que aquellas familias que separen en la fuente los residuos sólidos de los residuos que son orgánicos, de los inorgánicos y reciclables, van a tener una disminución en la tarifa de la tasa de aseo? Claro, tenemos que incentivar, excelente, todas esas cosas. Recientemente hay una resolución de la Comisión de Regulación donde también, vía tarifa, tenemos que reconocerle a los recicladores o a los aprovechadores esa función que hacen tan importante para el medio ambiente. Así que en el tema de gestión de residuos tenemos una gran oportunidad de hacer muchas cosas por esta ciudad. Simón Molina, ¿cuánto va a costar el plan de desarrollo? El plan de desarrollo va a costar cerca de 17 billones completos, sí, 13.3 billones de inversión, sí, pero antes de eso, Roger, sí, no me deje olvidar un temita, ¿qué? Y es que vamos a conectar 42 mil familias a agua potable en este cuatrenio. Ese es un tema importantísimo, excelente, es un salto gigantesco que en esta ciudad ningún gobierno había abordado ese problema, excelente, desde esa dimensión y con esa gran inversión. Y para esas 42 mil familias se necesita platica y de ahí entonces van a ser los 13.4 billones de pesos que va a ser en inversión.
Los otros 4 billones van a ser para funcionamiento, o sea, para pagarle a los empleados del gobierno municipal. Ojalá. ¿Está la plata lista? Hacen falta 3 billones que tenemos definidos allí a través de fuentes alternativas. Esperamos que dejemos una herramienta de alianzas público-privadas fuerte en la ciudad y que, por ejemplo, gran parte del desarrollo del tranvía de la 80 se haga a través de la inversión de privados. Perfecto. Trabajan mucho, dice usted, y trabajaron muy duro en este plan de desarrollo, pero vemos este... Voy a pedirle a nuestro camarógrafo que enseguida nos ponche, ya me lo ponchó, ya, esta primera página del periódico, de este periódico, no digamos el nombre, que no se vea entonces. Entonces muestran a todos, algunos de los concejales pegados de sus aplicativos, ¿cómo se llama esto? De sus temas... Teléfonos celulares y demás. Y entonces dice, así trabajan nuestros concejales. ¿Así trabajan los concejales? Hombre, yo creo que es una nota muy malintencionada. Sí. Nosotros ayer estuvimos casi 14 horas en el debate del plan de desarrollo, Roger. 14 sí. horas seguidas sentados allá. Estos celulares son herramientas de trabajo. Son herramientas de trabajo. Usted ahí se comunica con funcionarios de la alcaldía para aclarar dudas, con su equipo de trabajo. Entonces no pueden decir que los concejales no trabajamos, hicimos reuniones. Y como decíamos ahora... Libertad de expresión, sí, Roger, sí. Pero hay que hacer las cosas con responsabilidad. Eso es una nota malintencionada y que desinforma la labor tan importante que hacen los 21 concejales que tiene la ciudad de Medellín. Responsabilidad, me encanta la responsabilidad. La libertad, perdón, pero con responsabilidad. Incluso hay jurisprudencia al respecto, porque es que hay un prurito alrededor de la defensa de la libertad de prensa y yo soy periodista y debo ser el primero en enarbolar esa defensa, pero sin responsabilidad, no. Porque después de hacerle daño a una corporación, por ejemplo, como el Consejo en estos momentos, y a cada uno de estos concejales, entonces ya después esa gallina desplumada no se empluma fácilmente. Rápidamente, plan de desarrollo de Antioquia, para que quede esto redondeadito, plan de desarrollo de Antioquia, nos habla Carlos Mario Montoya Serna, el director del Departamento de Planeación de Antioquia. ¿Cómo va ese plan de desarrollo que se aprueba este sábado 28 de mayo? Bueno, yo creo que lo más significativo de fondo es lo que concierne con el fallo de la Corte Constitucional con respecto al tema de la minería, donde nosotros pedimos una autorización para reglamentar la posibilidad de adjudicar o de permitir proyectos mineros en la región y de manera conjunta con los municipios. Igualmente hay una modificación en cuanto al presupuesto como tal, que se aumenta aproximadamente en 40 mil millones de pesos, 33 mil millones de pesos, básicamente porque se retuvo que recalcular la estampilla proancianos. Y lo otro es que se incorporan unos objetivos nuevos, adicionales a cada una de las líneas, a cada una de las 7 líneas, y además incorporan unos indicadores trazadores que nos permiten en la visión general saber de dónde está partiendo Antioquia y saber inclusive en qué nivel estamos comparados con el tema de objetivos para el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Carlos Mario Montoya Serna. Un instantico cortico para que me responda, por favor, Simón Molina, esta pregunta. Algunos detractores del plan de desarrollo dicen que demasiada plata para seguridad y poca plata para inversión social. Respondámosles con cifras, Roger. Para seguridad destinamos un poco menos de 800 mil millones de pesos en los 4 años. Para todo lo que concierne a temas educativos y de equidad social, casi 7 billones. Entonces creo que ahí se ve la diferencia. ¿Ya dónde sale el comentario? Hay gente que a veces es muy crítica y no entiende la responsabilidad que hay que hacer cuando uno está repartiendo los dineros y está priorizando los recursos para desarrollar un plan de desarrollo en 4 años. La palabra de hoy es responsabilidad. Hay que ser crítico, sí, por supuesto. Hay que ser veedor, sí, por supuesto. Eso hace parte de la participación que estamos pidiendo, no en este programa solamente, sino en este Estado social y democrático de derecho, la participación. Hay que ser de verdad participativo, crítico, pero tiene que hacerse, y hay que estar en la oposición si se quiere, pero de manera responsable. Simón Molina, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias a ti por la invitación y por poder contarle a la ciudadanía lo que desde el Consejo estamos haciendo para aprobar el próximo plan de desarrollo en la ciudad de Medellín. Próximo plan de desarrollo ya aprobado en primer debate, 31 de mayo se aprueba con seguridad en segundo debate. Este es Sinergia Informativa,
1 de la tarde, retransmisión 11 de la noche, y hace parte de la franja informativa de Cosmovisión. 8 de la noche, Cosmovisión Noticias. 8 y 30, nos cogió la noche. Juan Carlos Hurtado, después Juan Carlos Sierra, estará en Cosmovisión Noticias esperándolos a las 8 de la noche. Y recuerda, este y todos los días, devuélvele a mamá el amor que te ha dado siempre. Llena de felicidad sus sueños, regálale Comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones Comodísimos para dormir profundamente.